Saludos, soy Caín de Game Oxygen y Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch ya está aquí. Pero el asunto es, ¿vale la pena comprar un remaster de un juego de 2013 para Nintendo 3DS? ¿Qué tantas cosas cambiaron en realidad entre las dos versiones? Quédate aquí y descúbrelo conmigo. Y ya que andas por aquí, ¿por qué no te suscribes al canal de una vez y activa notificaciones? Y además, si puedes, ¿por qué no me dejas tu poderoso like? Eso me ayudaría muchísimo. Dicho eso, no sé si te has dado cuenta, pero Luigi es uno de los personajes de Nintendo más dejados de lado. Sí, si bien ese personaje ha aparecido en una infinidad de juegos como compañero de Mario, su hermano más famoso, a la hora de darle protagonismo, Nintendo siempre se ha quedado un poco corto. Digo, estamos hablando de un personaje que tiene 41 años desde que fue creado, debutando en el primer Mario Bros. De 1983. Sin embargo, desde entonces, solamente ha tenido un puñado de juegos propios a su nombre. Es más, incluso alguien como Wario ha tenido más juegos que él. Esperemos que eso no le haga tener rencor contra Nintendo, contra su hermano más famoso, ¿verdad? Pero, por lo menos tiene una serie 100% propia. En este caso, Luigi's Mansion. Una saga de juegos que siempre se ha caracterizado por una atmósfera oscura, una ambientación increíble, acertijos ingeniosos y sobre todo un increíble sentido del humor. El juego del que hablaremos hoy, Luigi's Mansion 2 HD, es el remaster de Luigi's Mansion Dark Moon para la 3DS, un juego que salió en el año 2013, el cual, aunque era excelente en los aspectos estéticos y en el factor diversión, también estaba un poco empañado por su control, el cual estaba limitado por las deficiencias del sistema en el cual salió. Específicamente por la falta de un joystick derecho en el 3DS, lo cual obligaba a reemplazar ciertas funciones básicas de esta palanca por botones, lo que hacía que la experiencia se sintiera mucho menos fluida. Y sí, este remaster aún arrastra algunos de los problemas técnicos de su versión original para 3DS. Sin embargo, una vez que te acostumbras al extraño movimiento de Luigi, empezarás a apreciar todo lo increíble de este juego. Un gameplay inteligente, una cantidad enorme de detalles cómicos, pozos o rompecabezas bastante interesantes y sobre todo mucha, pero mucha atmósfera. Pero vayamos por partes. ¿De qué jodidos trata Luigi's Mansion 2 HD para la Nintendo Switch? Todo comienza cuando Luigi recibe una llamada del profesor Egad, quien le informa que los fantasmas de Eversheet Valley se han vuelto malos, lo cual, según él, tiene algo que ver con la Luna Oscura, un artefacto místico que fue destruido recientemente y cuyos pedazos fueron dispersados en todas direcciones. Así que le pide, o más bien prácticamente obliga a Luigi a desempolvar su aspiradora Poltergeist 5000 y, valientemente, buscar y encontrar los pedazos de la Luna Oscura, los cuales se han esparcido por varias mansiones diferentes dentro del valle. Sí, mansiones en plural. Y es que a diferencia del primer juego donde todo ocurría en una sola ubicación, en esta ocasión Luigi's Mansion 2 abandona la claustrofobia del primer juego y le da al hermano Mario más cobarde varias ubicaciones que explorar en lugar de una sola mansión singular. De hecho, este juego es sorprendentemente grande, durando alrededor de unas 30 horas, las cuales se van a pasar mucho más rápido de lo que tú quisieras. Pero a todo esto, ¿cómo se juega este título? La meta de este juego es capturar todos los fantasmas que infestan las mansiones, al mismo tiempo que intentamos encontrar todos los pedazos de la Luna Oscura. Y para ello tendremos que ir resolviendo una serie de acertijos cada vez más complicados para poder ir avanzando en la trama. Lo genial es que, tanto para capturar fantasmas, así como para resolver básicamente todos los puzzles, necesitaremos utilizar la Poltergeist 5000 de formas cada vez más ingeniosas, que van desde hacer girar artefactos, desenrollar alfombras, absorber objetos y enemigos y lanzarlos a otras áreas, e incluso despejar ilusiones fantasmales. Además, cada fantasma tiene diferentes características y comportamientos, así que tendrás que ir cambiando de estrategia para atraparlos de acuerdo a lo que vas aprendiendo de cada uno de ellos, lo cual es básicamente un juego dentro de otro juego. Cada mansión estará dividida en misiones, las cuales nos darán diferentes objetivos que debemos cumplir antes de ser regresados al búnker donde se encuentra el profesor, el cual evaluará tu progreso antes de enviarte de vuelta a completar la siguiente misión. Y aquí encontramos el primer problema del juego, ya que tú no tienes ningún tipo de decisión sobre si quieres regresar o no. Así que aunque quieras seguir explorando cierta zona en específico, no podrás, ya que el profesor básicamente te secuestra para decirte qué tal hiciste las cosas y luego te manda a la siguiente misión, donde tendrás que empezar desde el comienzo de la mansión. Y aquí encontramos un punto que puede o no ser decisivo a la hora de si queremos comprar este juego. Este título es una remasterización perfecta del juego de la 3DS, no un remake o una expansión. Así que nos da todo lo que traía el paquete original, con una mejor resolución y animaciones extra. Pero es exactamente el mismo juego que jugamos hace 11 años.
cambios. Bueno, casi. Gráficos y cambios. Claro, la pintura nueva de este remaster sí se nota. Así que la iluminación y los efectos ambientales se han pulido, las animaciones han mejorado, todo se ve más limpio y tanto Luigi como sus enemigos están mucho mejor animados que antes, tanto en el modo dock como en el modo portátil. Además trae de regreso Skyscraper, su modo multijugador en línea donde tenemos que escalar una torre ya sea compitiendo o cooperando con otros jugadores para cumplir diferentes objetivos, desde quién captura más fantasmas, quién resuelve pistas primero o simplemente escapar a tiempo. No soy muy de competir en línea, pero la verdad se ve y se juega incluso mejor que antes. Así que si te gustaba ese modo de la versión original, aquí lo amarás. La verdad, esta es una versión bastante más atractiva de un muy buen juego. Pero como ya lo dije, no esperes nada de contenido adicional. Ni modos nuevos, mecánicas adicionales, áreas extras, enemigos, etc. Este es el mismo juego de hace 11 años, pero viéndose mucho más bonito. Las 5 áreas en las que Luigi y compañía deben buscar las piezas de la luna oscura son increíblemente diferentes entre ellas, pero siguen siendo tan atractivas como lo fueron hace 11 años, equilibrando de una manera muy efectiva un combate ligero con rompecabezas cada vez más imaginativos, los cuales hacen un excelente uso de los entornos. Sí, este es uno de los juegos que hacen que hurgar en botes de basura y cajones se sienta bien. De hecho, amarás explorar hasta el último rincón de la mansión buscando tesoros, corazones y secretos, así como afinando tus instintos de cazador hasta encontrar el último Boo y la última gema, por más bien escondidos que estén. El único problema es que, como lo dije antes, los controles no son tan buenos como deberían ser. Y sí, a diferencia del juego original, en esta ocasión podemos utilizar el joystick derecho de la Nintendo Switch para controlar el haz de luz de la linterna, así como el flujo de aire de la aspiradora. Sin embargo, los controles originales de la 3DS siguen ahí y no hay ninguna manera de modificarlos. Así que sigues mirando hacia arriba con X e interactúas con los escenarios utilizando el botón X. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué tenemos el joystick derecho? ¿Para qué reutilizar un esquema de control que ya sentía limitado con la consola que nació si ya no estamos jugando en esa consola? Y como lo dije, no hay manera alguna de modificar los controles, lo cual de hecho siente bastante necesario, ya que de nuevo, las interacciones con el entorno se realizan con el botón X de la Nintendo Switch, lo cual siente bastante raro, porque estamos acostumbrados a que en todos los juegos de Nintendo siempre interactuamos con el botón A. Digo, si la idea era modernizar el juego, pudieron haber remapeado los controles desde cero para hacerlos mucho más modernos e intuitivos. Y si alguien quería el control de la 3DS, aunque no sé por qué, dejarlo como una opción para activarla desde el menú. Eso sí, el control tiene algunas mejoras extra, ya que se agregó vibración al gameplay, lo que hace que las peleas contra fantasmas se sientan más intensas, además de que se agregó la opción para utilizar controles de movimiento, lo que nos permite ajustar y dirigir la cámara en ciertas partes y escenas, lo cual si bien no es súper importante, ciertamente moderniza la experiencia. El problema es que estos detalles no se sienten suficientes y este remaster se siente muy poco arriesgado por el precio premium que cuesta. Y no, no se equivoquen, pese al asuntito del control, la verdad Luigi's Mansion 2 HD es un gran juego. Y si alguna vez quisiste jugar ese título, esta es la versión definitiva para hacerlo. Pero ya que los cambios fueron solamente superficiales y no arreglaron los problemillas de fondo que ya tenía el juego, pues se siente como que debió de haber sido un poco más barato. Es más, los tiempos de carga también siguen siendo iguales, así que tardaremos exactamente lo mismo en entrar y salir de los niveles que en el juego original. Sin embargo, dejando de lado estos pequeños problemas técnicos, Luigi's Mansion 2 HD es un muy buen remaster de uno de los mejores juegos para la 3DS. Las animaciones y los gráficos renovados hacen que el juego se vea genial, se juega mejor que en su versión original, y como ya lo dije, la diversión, acertijos, el humor y sobre todo la atmósfera son de primer nivel, así que definitivamente merece que lo cheques. Sin duda, esta es la mejor forma de jugar Luigi's Mansion 2 en este 2024. Pero hubiera sido bueno obtener un poco más de contenido, especialmente dado el precio. Por el momento es todo. Muchas gracias a los chicos de Nintendo Latinoamérica por el código para esta reseña. Luigi's Mansion 2 HD ya está disponible para Nintendo Switch. Pero tú, ¿ya conocías este juego? ¿Jugaste el original en el 3DS? Y sobre todo, ¿cuál de los tres juegos de Luigi es tu favorito? Déjame tu respuesta y un fuerte like en los comentarios. Apoya acá al mismo tiempo que aprovechas las mejores ofertas utilizando los links en la descripción. Comparte el video en Twitter, Facebook, WhatsApp y todo eso. Si ves este corazón y te sale del corazón, échame la mano con un super gracias. Y sobre todo, suscríbete a Game Oxygen para que cada día seamos más. Adiós.